Así es. Así estamos en vivo cuando son las 6 de la tarde con 5 minutos. Exactamente, ¿ah? Pasa la hora rápido. Y tenemos un día muy abochornado. Sí, un día raro, bastante sí, raro día. Pero dicen por ahí que después vamos a estar viendo que se vienen quizá unas gotitas en nuestra ciudad, provincia, región. Oye, Alex, ¿estás amenazando con eso? Es que de verdad. ¿Cuándo? ¿El fin de semana? Ahora en la semana. Ahora en la semana, mira. Sí. Y por ahí hay 90% de probabilidad, por ahí. 90% de probabilidad. 80, 70, algo. O sea, es que este clima está muy tropical. Sí, estamos en tropilinares, definitivamente. Tropilinares. Oye, vamos a presentar a nuestros siguientes invitados, por supuesto, porque todos los días tenemos diferentes invitados para hablar de diferentes temas. Y hoy tenemos a unos grandes. ¿Te gustan las obras de teatro? Me encantan las obras de teatro. Estábamos hablando de eso. Yo hace rato no veo una obra de teatro y creo que sí. Ahora es el momento. ¿Hace cuánto tiempo ya que no ves? Bastante añito ya. Sí. ¿Años? Sí. ¿En serio? Sí, hay que decirlo. Hay que decirlo. Y entretenido disfrutar de la obra de teatro. Sí. Sí. Y esta en sí tiene una particularidad muy buena, porque trama una historia bastante ahí entretenida. Pasan cosas. Vamos para allá. Mira, está con nosotros Carmen Ulloa. Ella es directora de la compañía de teatro Almácigo y también Gonzalo Flores, actor de la compañía de teatro Almácigo también. Bueno, esta compañía nace en el año 2005. Sus inicios parten en la comuna de Longaví, realizando montajes de teatro tanto en la zona urbana como en sectores rurales. También han realizado innumerables funciones en las comunas de nuestro país, en varias. La compañía está compuesta también por varios actores bajo la dirección de la actriz Carmen Ulloa Oliva, que está con nosotros obviamente acá. Y mañana martes se presentarán en el Teatro Municipal de Linares con la obra El Viaje, la cual cuenta sobre un poeta autoexiliado en Iquique a fines de los años 40. Decide emprender un viaje a la capital y en su aventura y en este inmenso barco conocerá otros viajeros. En la metrópolis el ambiente está convulsionado. Nuestro poeta del desierto deberá renunciar a sus ideales por recuperar un viejo amor o volverá a su eterno viaje de a su eterno viaje de creación. Así que un fuerte aplauso para Carmen y Gonzalo que están con nosotros el día de hoy. Bienvenidos. Contigo en la tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá, pues. Gracias, muy amable. ¿Cómo ha sido este viaje del 2005 a estas alturas? ¿Cómo ha sido este lindo viaje? Bueno, este viaje nace desde la creación, en donde pensamos que la vida también es un viaje, ¿ya? Claro. Y dentro de esto, de este contexto, nace la inquietud, me nace la inquietud de escribir este guión, a la cual está dentro de este parámetro de una lectura, le llamamos nosotros, donde manifestamos que muchas veces la vida transita de diferentes maneras. Y la historia de este poeta que se autoexilia por 7 años. Siete y lo interesante, sí, que está basado en el año a fines de los 40, casi 50 años. Y entonces, una historia interesante. Interesante, sí, bastante interesante. Ha sido, el recorrido, como le decía usted, desde 2005 hasta ahora, ha estado lleno también, me imagino, de hasta obras de teatro, por ahí viajando también a algunas comunas, a varias comunas, si es cierto. ¿Cómo ha sido también el recibimiento del público sobre el teatro? Bueno, la compañía de teatro Almácigo, que es de Longaví, que debo destacar la comuna. Sí, destacarlo. Sin duda, yo soy oriunda de Concepción y me vengo a descentralizar la cultura. Entonces digo, bueno, Longaví es un lugar que bueno, no se maneja mucho la cultura y quiera hacer un aporte, aportar, siempre entregar. Exacto. Y dentro de esto nace formar una compañía de teatro con actores fusionados entre Longaví y Linares. Wow. Ya. Entonces, hemos recorrido muchos lugares, hemos ido a muchas ciudades y esta obra en particular tiene una historia maravillosa porque hay dramaturgia, tenemos un poco de comedia, entonces hay que ir a ver esta obra. Pasan varias cosas. Ahí estamos viendo algunas imágenes también. ¿Se trata de la misma obra? Es la misma obra, sí. Wow. Justamente. ¿Cuántos sí. son los el elenco completo? En esta obra van 6 actores, excepto la niña que no iría en esta oportunidad,
por razones de clases, colegio, y eso se respeta mucho. Y, pero vemos que esta obra tiene, tal como lo va diciendo, son como los vagones. Los vagones que vivimos constantemente los seres humanos. Entonces tiene también una duplicidad, una dicotomía entre la vida real y los sueños de los artistas. En esto hago un hincapié que son, todos parten a Valparaíso, ¿ya? Y hay un pequeño error porque van en tren, no viajan en tren, hacia Valparaíso, y su ideal de ello es ir a cumplir sueños de cada uno de los artistas, tanto del poeta que va en busca de su gran amor. Y los demás también van en busca de algo de triunfo, en cierto modo. Con, claro, que dice que se topa con más gente en, este, en el barco, es tren. En el tren. El tren. Y ahí se van topando con más personajes que también van algo, bueno, distintas cosas, pero van en la misma... En el mismo barco. Claro. En el mismo tren, en el mismo tren, y donde hacen una presentación cada uno de los artistas que van en busca de sueños. Y van contando y narrando también a lo que va cada uno. Claro, van narrando un poco de lo que van, como dices tú, pero a la vez van manifestando lo que son ellos en la escena. ¿Ya? Wow. O sea, no se dice, aquí viene, por ponerte un ejemplo, aquí va a salir un robot, que no lo está, por supuesto, sino que el robot se presenta como tal. Claro. ¿Ya? Buenísima. Y Gonzalo, bienvenido también. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Gonzalo, de participar también? ¿Hace cuánto participas en la compañía? Yo puntualmente en 2018, 4 años. Harta salida también, como preguntabas tú, afuera, comunas como Molina, Concepción, Bobadilla, Talca también, en un centro cultural. Yo quiero agregar también un detalle ahí con respecto a esta obra, al contexto histórico, porque el contexto es histórico. Tiene que ver con un levantamiento social que hubo en el año 49, que no hizo conmemorar el del 2019, coincidió perfecto. De hecho, nos inspiramos en eso. O sea, los guionistas se inspiraron en eso, que son, entre ellos, Carmen. El año de la revolución de la Chaucha, que se llamó el año 49. Ya. Y 80 años después hubo la revolución que levantó esta sociedad. Y de ahí salió la inspiración para esta obra. Mucha razón. Así que tiene harto. Coincidencia, claro. Sí, y nosotros le sacamos en cierta forma el provecho a eso. Y lo otro también que quiero destacar es que la comuna, que la compañía sea de la comuna de Longaví, o sea, que se haga resistencia en una comuna semi-urbana, semi-rural. Sí, pues. Igual es súper valorable. Aquí en Linares, me van a disculpar, pero yo no sé si en Linares hay alguna compañía de teatro que esté en la misma sintonía que ustedes, que estén haciendo cosas, no sé por esa parte. Sí. Usted no ha escuchado nada, por lo menos. ¿Pala qué lo que es? No, es que La Pala también hace todo lo que es cultural, pero no sé si tendrán algún elenco de... ¿Actores? Sí, actores, y que tengan conformado una... ¿cómo se le llama? ¿Historia? ¿Una obra? Sí, una obra, claro. Sí. Mira qué interesante, ¿eh? Linares no tiene nada de compañía, lamentablemente. O sea, usted ahí... Pero hay integrantes de Linares en la compañía, básico. Eso sí, claro. Ya, mira qué buena, ¿eh? Sí, pues tiene integrante de Linares, Longaví, ¿de dónde más? De las dos comunas. De Pelarco, hay un actor de Pelarco. Mira, qué buena. Sí. Oye, ¿cómo se hace también este búsqueda de perfiles también? De los para, actores. Claro, para componer los personajes de la obra, porque no es fácil también, me imagino, buscar los perfiles que se amolden acá. Claro, pasa de que tú al escribir un guión, tal como en el caso mío, que soy actriz y guionista, tanto de obras de teatro como de película, al mirar, digamos, la compañía que ya estaba formada, y al poder ir armando los personajes, ya sé quién va a ser uno de otro. Entonces, como dices tú, el perfil estaba dentro de la compañía. Wow. Y sin duda, en base a eso, voy trabajando. Se trabaja. Ya, trabajamos, pero... También, no tan solo este tipo de registro en obras, también hago como mucho rescate al patrimonio cultural del lenguaje campesino. Esa es como mi especialidad como actriz, de rescatar este patrimonio. Qué importante rescatar eso. Sí. Muy importante, porque hoy en día vemos que eso se ha ido como dilatando, perdiendo,
y poder rescatar eso dentro de esta compañía y llevarlo a una puesta de escena ha sido muy maravilloso, que lo puede decir Gonzalo, cuando llega el público a agradecer. Que hoy en día a lo mejor está en Santiago, en otras grandes ciudades. Claro. Y dicen, pero me recordé de mi casa, claro. Me acordé de mi abuelita, eso. Me acordé de mi padre. Entonces, el poder entregar eso, de revivir una historia, ya pasa a ser un historial patrimonial. Qué lindo, ¿eh? Sí. Gonzalo, para ti, claro, ¿cómo has vivido también la experiencia desde adentro también? ¿Cómo lo has visto también en el público? ¿Cómo han sido estos años de...? Sí. Yo de hecho no tengo una escuela ni nada, yo en 2018 me atreví a hacer teatro bajo un punto de vista de rescatar también la patrimonial, que eso es lo que a mí me mueve también, y de cierta forma hacer también resistencia con respecto a esto simbólicamente. Claro. Y bueno, y con respecto a la pregunta de Carmen, quiero agregar que ella también tiene un ojo, así como un ojo especial de ojo clínico, como si identificar a qué actor darle qué papel. Sí, pues es más fácil. Claro. Sí, pues es más fácil. Y mi experiencia ha sido súper buena, o sea, en el fondo exploté algo que yo no sabía que lo tenía. ¿Cachai? Wow. Y eso es súper valorable. Aproximadamente tenía unas 6-7 funciones y esta sería como la octava. Y la experiencia que va agarrando eso. Y aparte que desde el punto de vista también como es entretenido moverse bajo este mundo. Me imagino. Yo me recuerdo una presentación, una función en Chanco, en la plaza de Chanco. Eso igual como te va marcando, y te va como... No, y ahí estáis con el público ahí, sí, el máximo. Exactamente, lo que pasa es que tú al tener el contacto con el público y poder entregarle una historia diferente, ellos, es como tú vas a ver quizás algo que a ti te gusta, ¿me entiendes? Claro. Algo que tú quieres adquirir, pero empieza a buscarle todo lo bonito que tiene, y eso... es vivir el teatro, ¿ya? Eso, y eso también lo que le pasó a Gonzalo, de que empezó de a poco como a mirar, yo le dije, pero tú puedes, y hay una amistad muy linda dentro de esta compañía. Entonces también eso ayuda a crecer a nosotros como artistas, como creadores, y también llevarlo esto a una puesta de escena. Claro. Y el público lo puede disfrutar, lo puede ver. Y lo interesante, fíjate, de esto es que seamos nosotros, porque generalmente los teatros se traen compañías de Santiago, claro. ¿Cierto? Compañías que son muy caras y que se invierte poco en las compañías locales que pueden tener un nivel, ¿por qué no decirte igual que las de allá? Claro. Entonces también esto es como un llamado de reflexión quizás, claro, de que los actores de aquí tenemos un valor. Y es un valor importante. Y un valor agregado, diría yo. Un valor agregado. Sí, sí. Y le estamos entregando a nuestra comuna, sí, o a nuestra provincia un sello de nosotros. Claro. Qué buena. Y más cultura. ¿Y qué es cultura? Sí, claro, claro. Yo de verdad que estoy bien impresionado, pero de la buena forma, como se dice, de buena palabra, sí, de que estén ustedes dándole vida a lo que son las obras de teatro, porque nos hace mucha falta. Mucha falta, y claro, como dices tú, muchas veces de repente cuando se quiere traer, hay que traer de afuera, ¿cierto? Y obviamente los costos son más elevados, pero que haya una obra, una escuela acá, ¿cierto? Una compañía, una escuela de compañía de teatro acá, con actores de acá también, el encuentro es lo máximo. Muchas gracias, sí, por eso. Sí, sí, es lo máximo. Esta, sí, esta obra, más o menos, ¿cuánto dura aproximadamente? 50 minutos. 50 minutos. Sí. ¿Y es para público familiar? Público familiar. Ya, sí. Estaría interesante, sí, ir a verlo. Sí, cierto. Sí, ¿no? Sí. Bueno, además, sí, nosotros vamos a andar ahí cubriendo el día de mañana. Ay, eso, vámonos a mañana. Mañana van a estar en el Teatro Municipal de Linares. Teatro Municipal de Linares, sí. ¿A qué hora comenzaría? Eso, al horario. 19 horas, Teatro, ya, Municipal de Linares, que así extendemos la invitación así para todos. Es familiar, así que puedan ir a disfrutar, a acompañarnos a los que somos de acá, o sea. Eso, ¿y la entrada es gratuita? Entrada gratuita. Mira. Sí, financiada. O sea, no hay excusa para, o sea, nosotros poder... salimos del programa y nos vamos corriendo. Y nos vamos corriendo. Pero ahí tengo que agarrar algo, y estaban asistiendo, sí, también de la Casa de la Cultura, y también de Linares. Ya. Ellos están detrás de esto. Claro. Qué buena. Gustavo Saldaña también, que trabaja muchísimo en todo esto. Felipe. Felipe Saldaña. Sí, Felipe Saldaña. Que él también es quien nos invitó. Qué buena. Y que está trabajando
con artistas sí. también de acá locales. Felipe de Saldaño, que estuvo en el Leite el miércoles pasado. Ah, ok. Sí, de Felina. Ya, sí. De Felina. Sí. Sí, mira qué buena. Buen trabajo está haciendo Felipe. Andamos, un saludo a Felipe. Sí. Muy buen trabajo. Yo quería destacar también, aprovecho que está Carmen acá, sí. Que la compañía igual hace un trabajo. Está haciendo algunas funciones que en el fondo es un monólogo que hace la directora. Ya. Sí. Sería bueno que lo contara un sí, poquito. Sí, cuéntenos. Cuente por favor. Todo, lo más, sí, cuente todo. Monólogo igual. Si no, tan solo hablamos acá de lo que se viene mañana. Sí. Se nos pueden contar. Bueno, mira, cosas. Ayer, contarle que ayer estuve en un festival que se realizó que se llama El Fin del Mundo. Ya. Ya. Y que se hizo en Talca y hubo una, por supuesto, una postulación para poder quedar. Ah. Y quedé con una obra que escribí que me ha traído muchas satisfacciones que se llama La Bruta. ¿Ya? Su temática principal es de una mujer campesina que bien es cierto, cree que puede existir un mundo mejor porque se nota el abandono, también hay mucha, es un día antes del, perdón, el día del no, donde cómo se vivió en un sector cordillerano de acá de la región del Maule. Wow. Entonces cuenta ella su historia y es un monólogo que dura 40, 50 minutos. Wow, bueno, entonces poder mantener a todos. ¿Y está sola en el escenario? Está sola en el escenario, con el acompañamiento de guitarra, por supuesto, una guitarra que toca ella. Y también la tengo en elenco, también la pueden ver por YouTube la gente. ¿En serio? Si pueden buscarla, la Resquicho Audiovisual, La Bruta. Mira, ¿podría venir a visitar el teatro también? ¿Algún día? ¿Aquí al teatro? Me encantaría. Sí. Me encantaría tenerla. Bueno, de hecho, esto va a ser como la prueba de fuego para que la compañía presente más funciones. Sí, yo eso mismo. Me quitaste las palabras. Yo creo que este es como la carta de presentación. ¿Cómo se le dice? ¿No? Así es. Es como la carta de presentación a más obras que ustedes nos pueden traer acá a la provincia de Linares, a la región también. Que no es menor. Es como el estreno que hace, es un estreno de la compañía. Es un estreno, sí, sí. ¿Por qué no se han presentado antes acá en Linares, por lo menos con esta obra? No, en el teatro no. Ya ¿lo ve? Así que es primera vez. O sea, hay que hacer toda la difusión posible. Toda la invitación a la gente toda para que pueda asistir. Y más encima, ¿qué mejor? Mire, disfrutar nuestra cultura, más encima, nuestra libera. Sí. O sea, no hay excusa. Lo único que falta es las ganas nomás. Las ganas y hacerse solo el tiempo. ¿Solo tiene que llegar al teatro? ¿No tiene que inscribirse en alguna parte? No, solo llegar nomás y tomar la ubicación. Sí, tomar ubicación, llegar a la hora, porque igual somos una compañía que partimos en el horario que se dice. Porque creo que es como todo parte cuando con un horario como corresponde. Por ejemplo, acá dice las 19 horas, a las 19 horas empieza. A las 19 horas empieza. Pues viste, nosotros nos vamos a perder un poco. Se van a perder un poco, entonces la corremos un poquito. 5 minutos. Sí. Estamos aquí al frente, así que salimos bajando aquí, cruzamos al centro acá. Sí, si no estamos tan lejos. 7:10, vamos a partir. H cuadra. Sí, pero muy interesante ser parte de esta obra de teatro, que como les decía, para mí es fantástico que ustedes estén acá en nuestra provincia, deleitándonos con esta pieza teatral, que sin duda va a haber mucho que hablar, la gente tiene que aprovechar este momento y también no me cabe duda que se van a venir más cosas más adelante. Eso, ¿se viene algo más adelante, aparte de esta obra? Sí, bueno, estamos esperando Maule, Comuna Maule. En Talca tengo funciones, pero ya en monólogo, de una obra que se llama La Temporera, que es un homenaje a la mujer temporera que hay acá en la provincia. Sí. Y pero gestiones en otras localidades como Constitución estamos gestionando también, pues en otros lugares pues no podemos adelantar nada mientras no se concrete. Eso, sería irresponsable. Pero pucha, sería bueno homenajear a nuestras temporeras, trabajadoras. Sí, sería, bueno. Lo ideal sería hacer unas dos presentaciones por lo menos acá en la comuna. Claro. En la comuna. Sí, quizás contar una anécdota de lo que pasó con La Temporera. Estuvo en el Maule y en el Maule asistieron mujeres temporeras y hay un texto que dice ella que ya no le entrega más el sudor al opresor, porque verdaderamente también está basada desde los años 80 y lleva 25 años esa mujer trabajando en la temporada. Pero tiene mucho de comedia igual, porque cuenta ahí esta temporera que dentro de ese tiempo de trabajar ahí, contar una pequeña cosa, su marido cada día que llegaba de su casa le lavaba los pies, pero se le pasaba la mano.
¿Cómo? Y de ahí nacieron 14 hijos. Ah, no le puedo creer. 14 hijos, claro. Y esos 25 años, 14 hijos 14 que ella hijos. Crió trabajando como temporera. Bueno, no anda muy lejano lo que se vivía. Sí, yo tengo una tía que tiene claro. como 14 hijos. Sí, sí. Muchas bisabuelas. Claro. Abuelas claro. también, sí. sí. Antes se vivía mucho eso. Mire, qué interesante, un aplauso para los chicos. Oye, chicos, sí, oye, qué entretenido. Me gustó esa historia, sí. Sí, sí. Está muy interesante, sí. todas. Bueno. Desearle el mayor de los éxitos para mañana. Vamos, ¿y vamos para pueden allá. Invitar a la gente para mañana? Sí, ¿sí? Ahí está la cámara, hagan la invitación, sí. nomás. Claro, le invitamos para mañana a las 19 horas en el teatro, ¿cierto? Teatro de acá de Linares. Vengan y acompañen a sus artistas que son de aquí y que eso es importante, no es menor. Y lo invitamos a viajar con nosotros, así que traigan su maleta, que el cuerpo. Y lo invitamos a un asiento a disfrutar de esta obra, El Viaje. Qué bueno. Buenísimo. Sí, un aplauso. Gonzalo, por favor, también algún mensaje. Sí, algún mensaje. Saludo, sí. invitación, con lo que tú quieras. Sí, bueno, hay que aclarar que la obra es mañana jueves. Perdón, mañana martes. Martes. Sí, 19 horas. Teatro Municipal de Linares. Agradecer a la Casa de la Cultura también, que ellos gestionaron este tema. Y aprovechar la instancia para decir que también tenemos toda la voluntad de visibilizarnos más en la comuna de Linares y en Longaví. Bueno, en Longaví de hecho la compañía es más conocida. Pero tomando en cuenta que la compañía tiene hartos integrantes de acá, también sería bueno como darnos a conocer más y esta prueba de fuego que sea positiva para nosotros. Pues. Así va a ser. Sí. Así va a ser, sin duda alguna. Y como les dije también, no me cabe duda que esta va a ser la primera de muchos trabajos más que se harán. Sí. Muchas gracias. Así lo que eso, bueno, reiterar el éxito para mañana, 19 horas. La compañía Teatro Municipal. Sí, Almásico se hace presente mañana en nuestro teatro de acá, del centro de Linares. Y la entrada es gratuita, así que ninguna excusa. Es gratis, así que no hay excusa. Y hágase el tiempo nomás y las ganas, que esto no se ve todos los días acá. No. Entonces hay que aprovecharlo, hay que valorizarlo, como se dice. Y hay que apoyar a nuestro artista. Y apoyar. O sea, es todo un conjunto de cosas, así que. A verlo todo nomás, mañana si os queda ahí vamos a estar disfrutando de esta tremenda obra de nuestra gran compañía. Le damos gracias a Carmen, directora, y a Gonzalo, actor de la compañía. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa sí. y volvemos.